les dejo con lo que es placa base o motherboard. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, motherboard o mainboard, es una tarjeta de circuito impreso a la que conectan los componentes que constituyen la computadora. En una parte fundamental, cualquier computadora personal o portátil o algún dispositivo tiene instalado una serie de circuitos, entre los que se encuentran el circuito integrado auxiliar chipset, que sirve como centro de conexión entre microprocesador, CPU, la memoria de acceso aleatorio, RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa base además incluye un firewall llamado BIOS, que le permite realizar funcionalidades básicas como pruebas de dispositivos, video, manejo de teclado, reconocimiento de dispositivos y carga de sistema operativo. Este formato de placa base: XT, AT, ATX, ITX, BTX, DTX. Componente de placas base. Una placa base típica admite los siguientes componentes: conectores de alimentación de energía eléctrica, zócalo de CPU, monoprocesador o zócalos de CPU multiprocesador, ranuras RAM, chipset, conectores de alimentación. Por uno o varios de estos conectores de alimentación, una alimentación eléctrica proporcionada a la placa base, los diferentes voltajes, intensidades necesarias para funcionamiento. Zócalo de CPU. El zócalo, socket de CPU, es un receptáculo que encastra el microprocesador y lo conecta con el resto de componentes a través de un bus frontal de la placa base. Si la placa base dispone de un único zócalo para microprocesador, se denomina monoprocesador. En cambio, si dispone de dos o más zócalos, se denomina placa multiprocesador. Ranura de RAM. La placa base consta de ranura slot de memoria de acceso aleatorio. Su número es 2 a 6 ranuras en una misma placa base. En ella se insertan dichas memorias del tipo conveniente dependiendo la velocidad, capacidad fabricante requeridos según la compatibilidad de cada placa base y la CPU. Chipset es una serie de conjunto de circuitos electrónicos que gestionan las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la computadora: procesador, memoria, tarjeta gráfica, unidad de almacenamiento secundario, etc. El chipset generalmente se divide en dos secciones. Puente norte gestiona la intención entre el microprocesador, la memoria RAM y la unidad de procesamiento. Puente sur gestiona la interconexión entre los periféricos y los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros y las unidades de disco óptico. Otro componente es importante: el reloj. Regula la velocidad de ejecución en las instrucciones del microprocesador y que los periféricos internos, la CMOS. Una pequeña memoria que preserva ciertas informaciones importantes como la configuración del equipo, dígase fecha, hora, mientras el equipo está alimentado por electricidad. El BIOS
un programa registrado en una memoria no volátil, antiguamente en memorias ROM. Pero desde hace tiempo se emplean memorias flash. Este programa es específico para la placa base y se encarga de la interfaz de bajo nivel entre microprocesadores y algunos periféricos, recupera y después ejecuta las instrucciones del registro arranque principal registradas en un disco duro o un dispositivo de estado sólido. Bus frontal, bus delantero, también llamado bus interno, conecta el microprocesador al chipset. Los puertos de serie, para conectar dispositivos antiguos. Los puertos paralelos, para conexión de impresoras antiguas. Los puertos PS2, para conectar teclado y ratón. Estas interfaces tienden a ser sustituidas por USB. Los puertos USB, por ejemplo, para conectar diferentes periféricos, como por ejemplo, mouse, teclado, memoria USB, teléfonos inteligentes, impresora. Los conectores RJ45 para conectarse a una red informática. Los conectores VGA, DVI, HDMI o DisplayPort para la conexión de monitor de computadora o proyector de video. Las ranuras de expansión. Se trata de receptáculos que pueden acoger placas o tarjetas de expansión. Estas tarjetas se utilizan para agregar características o aumentar rendimiento de la computadora. Por ejemplo, una tarjeta gráfica se puede añadir para mejor rendimiento 3D. Estos puertos pueden ser puertos ISA. Industry Standard Arquitectura Interfaz Antigua, PCI, AGP, PCI Express, son las más recientes. Tipos de bus. Los buses son específicos físicos que permiten el transporte de información y energía entre los puntos. De los buses generales son 5. Buses de datos. Los buses de datos son las líneas de comunicación donde circulan los datos externos e internos del microprocesador. Bus de dirección. El bus de dirección es la línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o dispositivo a la que se hace referencia. El bus de control. El bus de control es la línea de comunicación por donde se controla el intercambio de información con un módulo de la unidad central y los periféricos. Bus de expansión o buses de expansión son conjuntos de líneas de comunicación encargado de llevar el bus de datos, el bus de dirección y de control de la tarjeta de interfaz entrada, salida que se agregan a la placa principal. Esto fue todo de lo que es Motherboard.